Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. Hola, amigos. El día de hoy estaremos haciendo un spread en mi K-Pop Journal del grupo de K-Pop ITZY, mientras contestamos algunas preguntitas que ustedes me dejaron por comunidad. Antes de iniciar con este video, les quiero agradecer mucho porque ya somos 800 suscriptores en este bello canal. Aunque el número sea grande o sea pequeño, lo que más importa es que siempre estamos unidos como la gran familia que somos. Muchas gracias por formar parte de este canal, de esta maravillosa familia. Les quiero agradecer mucho por todo su apoyo, cariño y amor que siempre me dejan en los comentarios. La verdad, me encanta leerlos y responderlos. De verdad, muchas gracias. Sin su ayuda y sin la de Dios, no hubiese logrado llegar hasta aquí. Bueno, ahora sí empecemos. La primera pregunta es de Noah Hernández. ¿Tu combinación favorita de colores? Tonos cafés y amarillos. ¿Texturas o colores al decorar? Prefiero texturas. ¿Se te da bien dibujar? Si le echo bastante ganas, tal vez quede bonito, pero sinceramente no me considero muy buena dibujante. Me saludas, soy nueva sub y me encanta tu contenido. Muchas gracias, Noah. Bienvenida a la familia y claro, un enorme abrazo. Las siguientes preguntas son de Toca-Liver o Lisa. ¿Por qué iniciaste tu canal? Desde mucho antes de crear mi canal siempre me había gustado grabar videos y en ese momento no conocía mucho de YouTube, pero me animé a crear mi canal de YouTube ya que un mes antes de abrirlo, si es que no mal recuerdo, yo me encontraba en un curso de YouTubers que era gratuito aquí en mi ciudad. Pero por el COVID y esas cositas que sucedieron, lo pasaron online, pero después ya finalizó y por eso me animé a abrir mi canal. ¿Con quién te gustaría colaborar? Me gustaría colaborar con cualquiera de mis youtubers favoritas, las quiero mucho y aprecio bastante su trabajo y el arte que realizan. ¿Cuál es tu serie favorita? Rebelde, Why y El Juego del Calamar. ¿Cuál es tu meta de seguidores? Me encantaría llegar a los 1000 subs, pero por ahora mi meta son los 900 subs. ¿Eres fan de Twice? Sí, me encanta ese grupo de K-Pop. ¿Qué combinaciones te gustan? Pues me gustan los tonos cafés y amarillos mezclados, son súper bonitos. Las preguntas de Sofía Díaz son ¿Studygrammers favoritas? No sé si sean Studygrammers, pero son youtubers que tienen el mismo contenido que yo publico. Son Carlas Notes, Daniela GMR, Sofar Notes y Mayra Notes. ¿Cuántos hermanos tienes? Ninguno, ya que soy hija única. ¿Harías haul de papelería? Si es que llega el momento, lo haré. Ahora continuamos con las preguntas de Anto. ¿Eres cristiana? Sí, soy cristiana. ¿Por qué decidiste crearte un canal de papelería y no de otro contenido? Pues al iniciar mi canal yo no tenía definido un cierto contenido. Lo que sí sabía es que quería que sean tutoriales, manualidades, DIYs. Pero poco a poco fui descubriendo mi esencia y lo que me gustaba, hasta que encontré el mundo de los Studygrammers, los apunteos bonitos, la papelería casera, bullet journal y me enamoré. ¿Algún día cambiaré de contenido? Creo que no, pero sí puedo ir incluyendo un contenido extra, pero no cambiarlo. Ya que haciendo esto me siento bastante segura y disfruto hacer journaling, apuntes bonitos, títulos bonitos, lo amo. El siguiente comentario es de Kima Tu Flaca. Nueva sub, ¿me saludas? Claro, saludos. Te mando un enorme abrazo desde Ecuador. Las siguientes preguntas son de Camille Pons. ¿Cuándo descubriste que te gustaba la papelería? Como ya lo había comentado, siempre fui una persona bastante detallista, siempre le metí color a todo, pero fue hasta que en el colegio me enviaron una tarea y buscando ideas de decoración, encontré los títulos bonitos y después encontré los apuntes bonitos, el bullet journal, y así me fui sumergiéndome en este lindo y artístico mundo. Si pudieras comprar algunos materiales que no tengas, ¿cuáles serían? Serían los marcadores Tombow y los mainliners. ¿Quién es la persona que te inspiró? Aquí no pregunta, no aclara a qué me inspiró, pero supongo que es a crear mi canal. Pero creo que en sí no solo hay una persona que me inspiró, fueron varios artistas, varios Studygrammers, youtubers de este mismo mundo del Studygram, Bullet Journal, Apuntes Bonitos, que me fueron enamorando poco a poco del arte que realizan, que me encanta. Amo su trabajo, sus apuntes y lo hacen hermoso. Las últimas dos preguntas de Camille Ponson. ¿Cuál es tu meta?
Mi meta de suscriptores, me encantaría llegar a los 1000 suscriptores como ya lo había comentado, pero por ahora mi meta actual son los 900 subs. Y finalmente, ¿me saludas? Claro, un enorme abrazo desde Ecuador hasta tu casita, Camil Pons. Abracitos. Ahora vamos con las preguntas de mi amiga Floris. La primera pregunta de ella es, ¿cuál es tu meta a llegar en este 2022? Para el 2022 mi meta son los 1500 suscriptores. ¿Cuál es tu estilo actual de papelería? Pues mi estilo propio es lo saturado, los stickers variados, colores vibrantes, opacos también. Pero en la organización del bullet journal estoy intentando hacer cositas minimalistas para que me sirva más en organizar que en decorar. ¿A qué edad empezaste con este mundo de los apuntes? Cuando tenía 12 años. Ahora vamos con las preguntas de Damelis Moren. Ella nos pregunta, ¿cuántos años tienes? Tengo 13 años. ¿Cómo se llaman tus padres? Les revelaré solo el nombre de mi mamá, que se llama Wendy, y les daré una pista del nombre de mi papá, que también empieza con W. La primera personita que adivine el nombre de mi papá le enviaré un saludito en mi próximo video. Así que comenten. Y la última pregunta de Damelis es, ¿tienes hermanos? Esto ya lo había contestado, pero no tengo hermanos, soy hija única. Toca Valeria pregunta, ¿me amas? Claro, los amo a todos ustedes. ¿A cuál meta quieres llegar? Me encantaría llegar a 2000 suscriptores, como ya lo dije. ¿Cuándo empezaste en YouTube? El 17 de marzo del 2020. ¿Amas a tus suscriptores? Obvio, los amo muchísimo. Solo esto, XD, no tengo preguntas. Bueno, un enorme saludito, toca Valeria. Ahora vamos con las preguntas de Alexandra. ¿País favorito? Pues me encanta mi país, amo Ecuador. Claro, como todo país tiene sus defectos, pero lo amo muchísimo. Estoy muy orgullosa de ser ecuatoriana, pero si me hablas de países que quiero conocer, me encantaría conocer México, Colombia, París, y así te puedo seguir con una larga lista. ¿Hobbies favoritos? Hacer bullet journal, pintar, aunque no lo hago muy seguido, pero me gusta bastante. Jugar Roblox y sacar a pasear a mis cachorros. Aprovecho esta pequeña intervención para invitarlos a suscribirse a este canal, dejar su fuerte like y compartir este video para no perderse ningún videito nuevo. También los invito a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando esté en directo o haya publicado un nuevo videito y que sean de las primeras personitas en verlo. Y obviamente dejar su like. ¿Qué cosas no te gustan? Pues no me gusta cuando mi escritorio se ve desordenado porque la verdad me estreso bastante y me bloqueo. No me gusta cuando no me puedo concentrar ya que tengo pegada en la mente una melodía de Twice, de Blackpink y de K-pop en general. Y no me gusta que suenen las notificaciones cuando estoy grabando o editando un video. Bueno amigos, vamos con las últimas preguntas que las hace Anto. Si tuvieras que elegir entre $1,000,000 y tu canal, ¿cuál elegirías? Obviamente elegiría a ustedes, mi canal de YouTube, ya que es como elegir entre mi familia o dinero. Y obviamente elegiría a mi familia, que son ustedes. ¿Por qué decidiste crearte un canal de papelería y no de otro contenido? Esa pregunta ya la había respondido, pero bueno, vamos a hacer un breve resumen. En sí, la papelería y yo nos encontramos y por eso decidí realizar este canal de este contenido, StudyGram. Ya que conforme lo iba conociendo me iba enamorando más y más de este arte, de estos apuntes bonitos, el bullet journal y la organización que hay en este método de organizarse mediante decoraciones y mediante tu estilo. Aunque no es necesario decorar, es conforme tú vayas encontrando tu esencia y tu brillo interior. Bueno amigos, estas han sido todas las preguntitas que ustedes me han dejado en comunidad. Les agradezco mucho por participar y por ayudarme a hacer este videito. Muchas gracias. Les agradezco mucho por todo su amor y por todo su apoyo. Los quiero demasiado. Espero les haya gustado este spirit de Itzy más este videito. No olvides dejar tu like, compartir este video ya que me ayudarías muchísimo. Amigos, quiero agradecerle muchísimo a Vale Sparkling Notes por esta hermosa colaboración. Los invito a suscribirse a su canal y a pasar a ver su video, dejar su like y dejar sus comentarios que vienen de mi parte. Muchas gracias por quedarse hasta el final y ahora vamos con los saluditos de este video. Un saludito para Sofía Díaz o para Kiara, para Cielo Valentina-Notes Art y finalmente para Kimatuflak. Un enorme saludito y un enorme abrazo para ustedes.